hemos quedado a 10 metros, 20 metros de la cumbre y no nos cuenta. Tendremos que intentarlo de nuevo. Es increíble esto. Grasbrun, montaña luminosa, hermoso nombre para una nueva aventura. Por fin, el día 24 de junio se inicia la verdadera marcha de aproximación. 7 jornadas remontando el grandioso glaciar del Baltoro para alcanzar la base del Grasbrun 2, casi en la frontera con China. Los primeros días en un campo base siempre son duros. A la falta de aclimatación se añade esa sensación de incertidumbre del territorio, que no desaparece hasta que, transcurrido un tiempo, se empieza a ver el campamento como la propia casa. Desde el campo base ya se puede ver prácticamente en su totalidad la ruta de ascensión al G2, con el caótico glaciar de los Grasbrun en primer término y los lugares donde se instalarán los campamentos superiores.
está preparado. Solo hay tiempo para un ataque, ahora o nunca. Tiemblan las ramas, murmullos de dolor. Ved cómo rueda mi sangre hoy. Hojas de polvo parecen envidiar, ave de oro. Si no tengo otra voz que divida el eco en dos, en mi silencio quebrado entre desvíos de una gran flecha que a sí misma se envenena. Allá en lo alto del mar, hacen una señal con una ala rota. El mundo llora y las almas se están olvidando. De nuevo Tente, Nacho y Nuria intentarán alcanzar el campo 3 antes de que el tiempo cambie otra vez. En esta ocasión, el ataque final va a partir del campo 3, así que hay que desenterrar las tiendas que la anterior borrasca casi ha sepultado. Después de mucho esfuerzo, la noche más importante de toda la expedición, hay que pasarla en un auténtico sarcófago semienterrado. El recorrido hasta la cima es siempre mayor de lo que se piensa, pero a medida que se va subiendo se pueden ver más cosas. A cada metro superado se puede ver un poco más lejos.